Una fiesta. Creo que la feria ha ganado muchísimo en calidad. Esta quinta edición demuestra que los expositores realmente han llegado a un nivel súper interesante. La feria ha hecho su camino. Nosotros estamos muy orgullosas de haberla podido interpretar y comprender y acompañar desde su primera edición, tratando de agregarle siempre valor. Y bueno, y este año celebramos la segunda edición del Premio Municipalidad de San Isidro, este premio que se compra a puertas cerradas para estimular justamente el hábito de la compra, ¿no? En las primeras ferias la gente venía a mirar y ahora la gente se anima a comprar y a vivir con arte. Yo creo que es un dato muy importante. Y por otro lado, es una vidriera para los artistas de San Isidro muy, muy importante también, ¿no? María Kodama, el caso de lo de Julia Kosica, la verdad es que ambos dos nos prestigian el lugar, nos dan alegría, le pusieron una onda bárbara, ahora van a recorrerlo y también está muy bueno para el artista plástico el hecho de que el lugar sea recorrido por semejantes personalidades. Y el municipio además, en el caso de Julia, pudo reconocer que aparte no estamos inventando nada, ¿no? Pero para nosotros es un gusto enorme el hecho de declararlo huésped de honor en nuestro municipio, en nuestra ciudad. Me parece lindísimo, porque yo creo que, como Borges decía en esa página de Atlas, Y de bonanza, es decir, se va a dar cuenta de que he corregido el azar y que de alguna manera he tratado de vincularlo con la revista Arturo, con lo que dijo Rojo del marco recortado e irregular, con lo que yo mismo digo del hombre no debe terminar en la tierra, es decir, los principios de la ciudad hidroespacial. Presentamos a esta obra de Julia Kosica, que yo creo que es el artista vivo más relevante. Es un artista que ya ha cumplido 90 años y se las ha arreglado toda la vida para hacer obra absolutamente novedosa. Es uno de los grandes artistas del siglo XX, que de hecho ahora se va al Pompidou, un gran homenaje. Y yo creo que una muestra de este tipo jerarquiza la feria y la levanta a un circuito muy interesante. Y es muy generoso de parte de estos artistas tan consagrados mostrar en estas ferias. Nosotros en Cultura de San Isidro somos siempre muy ambiciosos. Siempre nos imaginamos que todo lo que lanzamos, nunca hacemos únicas ediciones de las cosas, siempre apostamos un calendario anual de cosas que van creciendo, que van evolucionando, que van encontrando nuevos socios, que van encontrando nuevas perspectivas, nuevos artistas y sobre todo nuevos públicos, porque el artista piensa mucho en la obra, pero los que estamos en la gestión cultural pensamos mucho en los públicos y en cómo crearles públicos a los artistas y en cómo generar ciudadanía en ese encuentro entre artistas y público. Les presento a los candidatos que me acompañan. Ellos son los que me ayudan día a día a construir este San Isidro distinto. Por un presupuesto con sensibilidad social e históricamente equilibrado. Para sumar descentralización administrativa y digitalización de los trámites. Sumar oportunidades para nuestros artistas. Te invito a sumar. El sistema de salud de San Isidro sigue apostando a la innovación tecnológica y a la capacitación de sus recursos humanos. En el décimo aniversario de la inauguración del Hospital Central, Dr. Melchor Ángel Pose, digitalizamos el servicio de diagnóstico por imágenes. Este sistema de alta definición deja atrás las placas radiográficas e introduce nuevos procesos, orientados a disminuir la exposición de los pacientes a la radiación, a lograr diagnósticos más precisos y ágiles, a preservar el medio ambiente y a ahorrar insumos. Renovamos y ampliamos el sistema de salud para servir al bienestar de nuestra gente. San Isidro, Gobierno Municipal. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.